Hola, muy buenas tardes a todos, damas y caballeros, espectadores de la primera muestra de cine erótico y posporno de la ciudad de Bogotá. Acá está con ustedes Juan Pablo Vargas, soy el director artístico de la muestra y hoy vamos a tener una charla muy especial dentro de nuestros Q&A programados para esta muestra con el director de la película presentada el día de hoy. Película italiana titulada Sex Cowboys. Vamos a estar con Adriano Ghiotti y con la actriz principal de este filme, ¿sí? Que invitados todos para que puedan visitar todos los aspectos de la muestra. Van a estar disponibles en www.indion.tv. Ahí podrán ver las secciones en las cuales está subdividido, ¿no? Esta es la programación, donde podrán extender pues todo lo que necesiten respecto a los horarios y la programación para tener la muestra respecto a charlas y películas. Cine Música podrán ver las películas actualmente disponibles, van a estar disponibles de 5 días, entonces no se las pueden perder. Entonces quisiera darle una presentación especial al director Adriano Ghiotti, director de Sex Cowboys. Un honor tenerte con nosotros en este festival y que puedas entregarnos este Q&A, Adriano. Entonces, un saludo a Adriano y Natalie. Muy buenas tardes. Estaba muy feliz de hacer parte de vuestros festivales. Muy contentos de estar aquí. Muy feliz. Nos hacemos ilusión que también en Bogotá. Hemos llegado hasta allí, hasta vosotros. Absolutamente. Listo, acá totalmente bienvenidos. Estamos acá en una conexión intercontinental, por así decirlo, Bogotá-Mallorca. Entonces va a ser algo interesante, ¿no? En primer lugar, yo quisiera dar como parte de lo que a mí me dejó la película de Sex Cowboys, ¿no? Yo vi Sex Cowboys y terminé pensando varias cosas realmente, que es una película retadora, ¿no? Al espectador se propone una película retadora, en el cual no solamente es retadora por los temas y lo que toca, ¿no? O retadora en el sentido de ver imágenes explícitas. Es retadora en el sentido de poder discernir entre los aspectos que se componen como algo real o algo de la metaficción de la película
o a través de la cámara, sobre cámara, qué está siendo grabado, cuándo se va actuando, cuándo no se está actuando, ¿sí? Es algo que a mí me dejó pensando bastante durante el transcurso de la película y que me pareció un aspecto fielmente trabajado, ¿no? Algo muy, muy finamente trabajado, este aspecto de la naturalidad de la realidad, ¿no? Y entonces en eso, Adriano, ¿sabes? Me surgió una duda, me gustaría como que tú me la fueras respondiendo, y era, ¿cómo lograste esta naturalidad en la película? O sea, ¿empezaste como un trabajo de guión, o empezaste a trabajar a través de los actores el guión, o fue como un trabajo colectivo entre todo el equipo en el cual la realidad se iba dando delante de la cámara, y ya eso era parte del filme, ¿no? O una combinación de muchas cosas que iban sucediendo a lo largo de la filmación. Entonces, eso es como mi primera duda respecto al filme. Vale, como siempre, el cine son varios estratos. Así que desde el principio a mí me surgió la idea de grabar Sex Cowboys, de escribir y grabar la peli, porque ya había trabajado con Natalie Bex y Francesco Maccarinelli. Había ya trabajado en otros videos musicales y en ello había visto que ellos tenían esta actitud de ser el personaje, no simplemente interpretarlo. Ellos pueden vivir el personaje y son muy rápidos en entrar en el personaje y vivirlo. Y esto me pareció guay porque se podía crear una historia casi con nada, porque Sex Cowboys está grabado en el piso compartido donde nosotros estábamos viviendo. Así que el más del 90% es en interiores. Lo hemos grabado en cuatro personas, solo en cuatro personas de truco. Y claro, después de la escritura, yo me había confrontado con ellos para leerla y de todo, pero claro, la naturalidad y la realidad que he encontrado, lo he logrado hacerlo en el set antes de grabar, haciendo varios ensayos con ellos, y después, claro, en el set, trabajando sobre la improvisación, sobre el guión. Así que una mezcla entre lo que estaba escrito, entre lo que hemos ensayado, entre lo que, claro, te ofrece el set. No sé si pues, te he contestado. No, claro, claro. Me parece interesante. Claro, lo que hace el efecto real, que esta peli yo la he grabada al final de 2015, la hemos grabada. Yo nunca había visto los actores con la GoPro en mano, que ellos también hacían, se grababan ellos mismos. Esto para mí es lo que va a ser, que era la novedad de la peli para mí, ¿no? Para dar el más nivel posible de realidad. Y eso, claro, es lo que tú dices, ¿no? Que ¿dónde está el confine entre lo que está escrito, lo que están haciendo, entre el personaje, entre ellos? Claro. Eso es lo que es interesante a nivel cinematográfico, que era mi desafío. Claro, totalmente. Hay unas escenas donde uno está como en esa línea delgada entre lo que va siendo real, lo que va siendo filme, lo que va siendo actuación sobre actuación. Y pues, digamos, en Sex Cowboys se presenta esta curiosidad siempre, ¿no? Pues están estos cuatro personajes, dentro de este piso, pues es una película de bajo presupuesto, ¿sí? Sí. Y pues todo lo que se hizo corresponde a eso, ¿no? Hay una imaginación interina, y en las películas de bajo presupuesto casi siempre se destaca el tema del trabajo de los actores, ¿no? Ahorita que están a Teleta con nosotros presente, los actores son fundamentales, más que actores, son parte fundamental de la creación del filme, ¿no? Yo siento cuando todo el proceso ha empezado con ellos. Yo he tenido la idea, pero la idea era para grabarla con ellos, porque es muy difícil encontrar este nivel, ¿no?, de profesionalidad y talento sobre la improvisación en un tema así como lo que trata Sex Cowboys. Así que yo, antes de empezar a escribir, había hecho leer a ellos el sujeto, que es
un brief de 3 páginas, creo, habían leído, ellos les había gustado y claro, me han animado a escribir porque estaban de acuerdo en embarcarse en esta aventura. Genial. ¿Sabes? A mí me da curiosidad eso cuando uno comienza con una idea y busca al actor, ¿no? Cuando ya hay esa conexión directa de creatividad con el actor, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento y qué pensaste, por ejemplo, tú, Natalie, como, bueno, esta idea está interesante, oye una, o lo pensaste un tiempo y dices, no, tal vez puedo analizarlo más a fondo? No, yo... ¿O fue conexión directa, vamos, por eso? Fue prácticamente conexión directa, pues vamos a hacer una peli, sí, confianza 100%, tanto en Adriano como en Francesco, como en el resto del equipo, éramos una gran familia y no hubo duda en ningún momento, o sea, yo creo que con ellos no había un límite, cualquier cosa prácticamente que hubieran pedido hubiera estado dispuesta a hacerlo, porque el clima era totalmente de confianza, de escucha, que era súper importante, que se nos dé voz a los actores, que normalmente no tenemos ocasión, y el que se nos haya consultado incluso sobre el guión, si había algo que bajo nuestro punto de vista se podía cambiar, se podía aportar, se podía mejorar, el estar tan involucrados en el proceso, luego realmente es que te hace darlo todo. Sí. Entonces, inmediato, con ellos inmediato. A mí me parece genial ese tipo de relaciones que suceden durante el trabajo presupuesto, ¿no? Es casi como una relación teatral, ¿no? En teatro, los actores son la obra, ¿no? Y en una obra de bajo presupuesto, nunca sabes cuándo vas a terminar de grabar o nunca sabes si lograrás terminar de grabar, ¿no? Y entonces siempre están los actores ahí para apoyar. No, o sea, uno no puede una obra bajo presupuesto ceñirse a voy a pagar a un actor tantos días y que haga esto, ¿no? Como si fuera un empleado más o un técnico de cámara, voy a pagar al técnico de cámara y va a quedarse tantos días porque una obra bajo presupuesto nunca se sabe o es muy, 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 muy extraño saber cuándo se va a terminar, ¿no? O cómo va a terminar la cosa, ¿no? Que siempre está la improvisación de por medio, está todo, cuando no hay dinero, no hay control, ¿no? Eso es tanto en la vida como en el cine, algo, una realidad latente, ¿no? Entonces, mira, un poco de control también, estaba, porque claro, tuvimos un poco de control. El service quería el material, así que nuestro peso era para 16 días de alquiler de red, y ya está. También para eso, no había dinero más, claro, pero ellos, así que todo estaba, no se podía grabar más. Pero te digo que ha sido una aventura porque la hemos pasado muy bien. Hemos grabado 16 días, 6, 7 horas como máximo al día, en tranquilidad absoluta, porque claro, yo había empezado con los actores eligiéndolo bien. Y después había elegido los miembros de la troupe con los cuales ya había trabajado. Así que conocía muy bien el director de fotografía, y también el fónico y la chica de vestuario. Así que era, claro, es que para grabar una peli con bajo presupuesto es muy importante la alquimia, crear el buen rollo, una alquimia que se pueda reflejar en el material grabado. Esto ha sido fundamental, de verdad lo hemos estado muy bien, absolutamente. Adriano, la alquimia es algo fundamental, esa alquimia del equipo. Sí, es mucho, la alquimia. Esa fundamentación de amigos, ¿no? Eso, como hablaba Truffaut, el cine entre amigos, a diferencia del cine entre empleados, ¿no? O sea, el cine como exacto, sí, lo que tú estabas diciendo, exactamente. Sí, entonces, donde están todos involucrados por el mismo proyecto y el objetivo es el mismo. Sí, eso es totalmente cierto. Hay otro aspecto que toca la película que me parece bastante curioso y pues dentro de los 5 años, bueno, ya serán 6 que han transcurrido, el cambio que se presenta, o sea, la temática de estos cowboys, que es esta entrada amateur de una pareja al mundo de la pornografía web, ¿sí? Y por así decirlo, al mundo fan web también en parte,
pues lo que se podía hablar ahora del fanweb como OnlyFans o FanCentro, todas esas plataformas. Tú desde tu perspectiva en ese entonces, ¿qué te dio como curiosidad de ese mundo para explorarlo en un filme? ¿Y ahora tú crees que se valdría o sería interesante retomarlo en algún otro filme, el cambio que ha ocurrido dentro de ese mundo? Sí, absolutamente. Es claro, es que en 5 o 6 años que son pasados, el mundo ha cambiado muchísimo sobre este aspecto. Y es normal. Cuando alguien va contando la actualidad, claro, pasa un poco de tiempo y se queda atrás. Y al principio, cuando había empezado, cuando lo hemos grabado la peli, era algo que era un poco menos explorado y sobre todo había un poco lo de la magia de la pareja que dice, vale, puedo conseguir dinero haciendo esto. Ahora esta idea sería casi imposible porque, claro, con todo el rollo de OnlyFans y de todo, lo que son amateur es muy difícil porque ahora todo el mundo pone en red sus actos sexuales, pone en red de todos. Es que ha cambiado las redes sociales en general. La competencia es mucho mayor ahora. Pero en general ha cambiado de todo. También en Facebook, en Instagram, cuántas fotos se sube ahora al día y cuántas se hacían 5 años atrás. Así ha cambiado todo. Ahora en Instagram hay la gente que va poniendo sponsorizaciones sobre sí mismo, gente normal. Así que, claro, lo de la, también en OnlyFans y de todo, están cambiando ahora las reglas y la gente tiene que inventarse y crear algo que sea diferente o que no sea explorado para que la gente tenga que pagar para ver. Creo que también lo que estaba el núcleo que es, si tú haces algo para divertirte, está guay. Divertirnos está bien, ¿no? Pero claro, cuando el divertimiento se hace trabajo, es que no los controla tú mismo. Es este el rollo. No es algo moral, es que no estás tú controlando tú mismo, porque lo que te hacía gracia, que te hacía divertir, se vuelve trabajo y claro, tiene todas las obligaciones, tiene que acontentar los clientes, tiene que hacer lo que da la gana a ellos, no a ti. Así que claro, el divertimiento se rompe, ¿no? La bola se rompe. Esto creo que puede ser también actual, porque claro, si la pareja que lo hacen para divertirse, eso está bien. Pero claro, si tú lo haces para ser el actor porno amateur, no sé si después de algún tiempo te se va a estropear. Eso. Claro. Me parece totalmente cierto lo que estás comentando, ¿no? Y es interesante en ese aspecto de la película uno de notar ese pasado primigenio de esos, los actores amateur y pues la evolución de lo que ha sucedido ahora, ¿no? Que es una normalización completa y pues antes era un reto, ¿no? Pues uno denota de que para ellos es un reto sumarse a esto y empezar a aprender todo aquello. Hay algo interesante respecto también la idea de los personajes y, bueno, cómo van desarrollando su conflicto. Y pues, 4 personajes, yo siento, o de mi manera personal, que son 5, el personaje agregado que sería la cámara, ¿sí? Cuando esta cámara se entromete en la vida de esta pareja, empieza como, es como una relación de 3, ¿no? Ya hay como alguien tercero ahí, ¿quién tiene más poder delante de la cámara, ¿no? O ¿quién atrae más en la cámara, ¿no? Entonces se crea como una relación de 3, ¿no? O sea, vamos a perder la atención de la cámara, ¿sí? Y es algo que se me hizo interesante a lo largo del filme y su desarrollo, ¿no? Porque los personajes intimizan con la cámara lejos de su pareja, ¿no? Por ejemplo, Natalie tiene unas charlas, unos monólogos delante de la cámara, o bueno, el otro uh-huh. también tiene sus monólogos delante de la cámara y siento que tiene un papel fundamental, pues, desde mi punto de vista, ¿no? No sé si tú me quisieras contar alrededor de esto y cómo fue fluyendo también.
Y claro, es que lo que estaba diciendo es que la cámara, claro, es como el ojo del cliente. Así que tú, que ellos tienen que venderse. Esto que va a estropear la relación va a hacer que no se divierta más, ¿no? Claro, pues después hay el problema del personaje de Francesco, que él, para él, diventa muy importante lo de ganar dinero. Muy, muy importante, y por eso no le basta ganar dinero solo haciendo vídeo, pero al final no va a quedar con un cliente de verdad. Y ahí, claro, es un mixto entre el narcisismo y el egoísmo y el dinero. Y el personaje de ella, de Natalie, coge la telecámara para como un video diario, para desahogarse de algo que ella tiene encerrado en sí misma y no tiene el coraje de contarlo a los otros. Así que algo para quitarse un peso, para intentar de quitarse un peso. Claro, totalmente. Y los otros personajes son los personajes que se puede encontrar en un piso compartido. Totalmente. Hay el personaje de Francesca, que es un personaje, el único personaje que tiene un trabajo fijo, que está más o menos resuelto, pero claro, tiene una insatisfacción en sí misma. Y también hay el otro personaje, que es lo de Vidini, que como un grande Lebowski que vive ahí encerrado en la casa en sus recuerdos. Claro, es como, es un monito. Se te queda encerrado en algo o en ti mismo o en este tipo de trabajo o tiene miedo de moverte, te queda encerrado en casa y ahí está. Te queda con tus recuerdos, te queda anclado en el pasado. Claro. O sea, esa cosa de Lebowski me pareció muy, muy acertada, realmente. Es como un gran Lebowski metido en un apartamento. Sí. Pero digamos que toda esa relación de los personajes, me siento que todos los personajes tienen un punto importante de exposición, ¿no? Un punto en el que realmente intimizan y muestran quiénes son verdaderamente fuera de los personajes divertidos que siempre se ven ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje de Lebowski están indagándose y pues él cuenta este relato acerca de esa silla en la que se sentaban esos muchachos y de repente no volvieron a aparecer, ¿sí? O cuando Mónica habla directamente con Natalie de manera íntima y le explica de que ha sido una mujer que nunca podía tener varios orgasmos a la vez y que es algo como que le cuesta adentro, ¿no? Entonces, también, pues digamos, uno, un piso compartido encuentra todos esos personajes y pues uno ve la superficialidad del estereotipo, ¿no? Pero pues dentro cada hay un pequeño mundo por explorar, ¿no? Creo que eso se desarrolló perfectamente. Sí, claro, es que nosotros hemos vivido, yo antes también ella, claro, nuestra generación está mucho acostumbrada a vivir en piso compartido. Yo creo que hemos vivido, he cambiado 10 casas, 10 pisos. Así que, claro, de gente le he conocido mucho. Y lo que está guay es contar cuando se crea este micromundo donde los coinquilinos van a compartir y cada uno hace el tifo para los otros. Así que, claro, cuando la cámara, esta pareja, empieza esta aventura, también los otros están con ellos, están haciendo el tifo. Claro. Para ellos, así eso va a cambiar las relaciones, ¿no? O sea, va a crear este pequeño momento donde cada uno confiesa algo, ¿no? Sus vulnerabilidades. Sus vulnerabilidades, exacto. Exactamente. Esto me parece lo mejor de los pisos compartidos porque te hace que se crea este micromundo y todos somos humanos y vamos, que compartiéndonos nos hacemos más ricos. Claro, y también a lo largo de la película siento que se explora de una manera muy interesante la sexualidad de todo y cada uno de los personajes, ¿no? O sea, de la gran mayoría, ¿no? Fuera del arrendatario, ¿no? Es un personaje ahí malvado. Sí. Pero todos los personajes en cierto momento expresan o se denotan sus
parte de sus frustraciones sexuales, ¿no? Que es algo también importante del aspecto y la condición humana, ¿no? Las personas no expresan cuáles son sus frustraciones sexuales y, digamos, pues se las dejan dentro y las engullen hasta el punto que se les vuelve imposible vivir con ello, ¿no? Entonces, este personaje solitario, pues no es tan solitario como uno cree, ¿no? En realidad sí siente cosas y sí siente celos, se le denota así por su otra compañera de piso, o entre la pareja hay cosas que se van dando a flote, por ejemplo, que este personaje por dinero puede terminar siendo homosexual, sí. O Mónica también representa como otros factores que van descubriendo como sus frustraciones sexuales. ¿Crees que, por ejemplo, esta lógica de condición humana de los personajes y su sexualidad juega como algo importante también como para que el espectador reflexione respecto a eso también? Sí, para mí absolutamente. Es importante porque, claro, haciendo una peli que habla sobre intenta hablar sobre el sexo en lo más ancho posible, es importante inserir todos estos pequeños detalles que van a sosteniendo, que va sosteniendo el tema. Y también es algo que cuando las personas hablan de sexo, hablan de verdad, ¿no? De verdad sobre sí mismo. Había un escritor que yo conozco que él dice que conocer a una persona es ver cómo hace sexo. Yo condivido bastante esta opinión. Eso que por eso he puesto todos esos detalles, pequeñas historias en la peli. Para el espectador, para hacer más empatía con ellos y también para intentar de explorar y dar más verdad posible a la historia. Totalmente. Hay otro aspecto de la película esencial y creo que también te define mucho a ti, Adriano. Pues sería como que exploráramos un poco durante esta conversación y es la música, pues, ¿no? Parte de la banda sonora de la película, parte también, bueno, digamos, el ritmo de vida de los personajes, ¿sí? Como esta estética, esta vida punk, ¿no? Que... Te vamos perdiendo un poco, Juan. Sí. ¿Puedes repetir? Te perdemos. Hola. Perdón, acá estoy, ya... Bye. Sí. Sí. Entonces estaba comentando acerca de esta vida de la punk, música. Toda esta cultura punk, ¿cómo te correlacionó con la película? ¿Cómo te influenció y qué aspectos tuvo de importancia para ti también? A ver, claro, yo tocaba el bajo eléctrico en una banda punk hardcore desde la adolescencia. Así que la música punk ha sido mi fuego y mi gasolina, sigue siéndolo. Por eso, en la primera peli, quería poner todos los temas de los cuales tengo mucho. La música, sobre todo, para mí la música es muy importante, la música punk y la estética y de todo, me parecía perfecto para enfocar bien los personajes. Y también para trabajar con los actores, había pasado a ellos los temas y de todos, a lo que para mí son más importantes, eran más focalizados para la historia. Y también toda la estética de Francesco, sobre todo, también de ella, con los tatuajes, la chupa de cuero. Es que la música punk ha sido una revolución en su tiempo y cuando alguien descubre el punk en la adolescencia, claro, te queda dentro porque te identifica y siempre va a ser punk porque... Ser punk es una manera de hacer las cosas. Claro, esta peli, en el chat estaba escrito Sex Cowboys y abajo Cine Punk. Porque claro, cuatro personas, eso son como los Sex Pistols, que con tres acordes hacían un tema. Era esto, ¿no? Hacer lo máximo, la máxima expresividad posible, la máxima creatividad con los menos medios posible. Con el coste más bajo. Esto, y también, claro, también ser punk
sacar fuera todas las emociones de manera directa. Marla y Simone, los dos protagonistas, son directos en lo que hacen, en lo que dicen. Son directos como la música que escuchan. Genial. ¿Sabes? Yo una vez estuve como también hablando acerca de ello, de cuál sería la verdadera estética de un cine punk, ¿no? Porque la música, como tú dices, es algo hecho en garaje, es algo hecho de manera muy artesanal entre los músicos, ¿no? No hay una gran, no, o una intención de una gran superproducción musical, ¿sí? La idea del sonido sucio es una estética, sí. Uno nota eso pues en bandas como Escorbuto en sus inicios, varias bandas. Punk básico. Ese sonido es lo que lo hace a uno como, esto es demasiado genial, quisiera seguir escuchándolo. Y pues digamos que varias películas que uno dice, bueno, eso es una película punk, o es una película comercial que se hace pasar por punk, ¿no? Como la primera que hicieron los Ramones, que era esa super escuela de rock, que eran los Ramones cantando en la escuela con musical y toda la cosa, ¿no? Pues es una película de Hollywood con los Ramones, ¿no? O películas de rock, por supuesto, que se lanzan al ruedo a hacer cosas verdaderamente punk. Esto es punk, punk, porque estamos aplicando la misma lógica musical a un filme, ¿no? Entonces... Exacto. Pues en ese sentido me parece interesante. Exacto, por eso la manera de enfocar, de mover la cámara, teniendo en el montaje también los desenfoques de todo, era símbolo para mí de vitalidad y de ser punk, de hacer un cine punk. Todo estaba concordado con el director de fotografía. Sí. Tenía que tener esta inmediatez y humanidad. Me recuerda mucho a este director americano, Alex Cox, ¿no? Él también ha estado muy incorporado al punk en su cine, sea con Sidney. Claro, el director de Sidney Nancy, sí. Total. Ajá. Y él siempre maneja eso, el bajo presupuesto, estar con los actores, trabajar todo. Pero entonces, digamos, en ese sentido, lo que me parece curioso es que vas a seguir desarrollando esta estética punk. ¿Te parece que es algo que va a seguir marcando tu carrera fílmica o sientes que es algo que quieres seguir trabajando y evolucionando a manera director, de autoral, ¿sí? Esto, yo te digo que para mí cada peli necesita un estilo suyo. O sea, yo tengo mi estilo como director, pero claro, lo voy moviendo un poco siguiendo los proyectos. Esto de hacerlo tan extremo era perfecto para Sex Cowboys. El próximo que grabaré, o también los cortometrajes, siempre me gusta la cámara al hombro para sentir, para haber una visión con los actores, estar con ellos, claro, empatizar, estar con ellos, hacer que el espectador pueda estar con ellos. Esto sí es mi marco, es mi característica, pero lo de tener todos los desenfoques, todo ese tipo de movimiento, no se puede hacer con cualquier historia. Claro. Totalmente. Así que esto, no sé, porque claro, también cuando ya ha explorado las varias posibilidades de algo, hacerlo otra vez es un poco repetir. Así que no creo que el próximo lo grabe. Tengo otras ideas y otros movimientos que quiero explorar, porque claro, es como tener viva la llama. Así que grabar algo con lo estilo con lo cual ya he grabado sería un poco ridículo. Pero lo que para mí es importante es estar siempre con los personajes, estar lo más cerca posible a ellos y contar la verdad y las emociones en la manera más directa posible. Eso sí, eso también es punk. Pero claro, todo, algunas cosas no se puede replicar. Nunca sacará Sí, eso nunca se pierde, ¿no? Eso siempre va a estar... Eso es imposible. Imposible. Y en ese sentido, me parece curioso ahorita que estabas hablando de próximos proyectos que tienes. ¿Podrías contarnos un poco qué estás manejando a futuro, qué estás pensando alrededor? Y para nuevas películas, cortometrajes, ¿qué tienes en mente? Top secret. No. Algo se puede decir, pero poco claro, porque
Me han comprado ya el guión de próximo largometraje. Tiene que conseguir el dinero, claro, que siempre el problema de cada director, porque te van a comprar la historia y después tiene que encontrar el dinero. Esta es la parte más larga de la historia de cada director. Pero también tengo esto y también voy portando avanti varios proyectos porque tenemos siempre que estar en movimiento, porque claro, puede ser que un proyecto se para y tú puedes ir adelante con un otro. Esto es lo más importante para ser vivo y vivir de esto. Por ejemplo, el año que grabé Sex Cowboys, grabé otro 2 cortometrajes en el mismo año. Porque claro, todos los proyectos estaban en paralelo. Así que tengo la peli y tengo también 2 proyectos de corto para el próximo año o este año. Depende de cuándo los productores van a encontrar el dinero. Sí, es el problema del cine. Si podía hacer cine sin dinero, todos serían directores. Una broma, ¿eh? No, claro, total. No, es que, digamos, te puedo decir que lo mismo en realidad sería. Es. Digamos que. Hola. Digamos que eso lo mencionaba Tarkovsky, ¿no? Siempre, como es que el cine es un arte que necesita dinero, ¿no? Y sí, es como el arte más capitalista que uno puede meterse, ¿no? Si no tienes dinero, tus sueños, pues no, digamos, hay gente, es lo más artesanal, cine sin dinero, obviamente es posible, ¿no? Pero, o sea, igualmente ellos se van reduciendo con eso, ¿no? O sea, los sueños también se hacen con dinero, siento yo a veces, ¿no? Sí. Afuera de tu mente, ¿no? Ya. Claro. Y eso también es algo que podemos hablar y es un papel fundamental dentro de tu filme, que bueno, también es una punta de lanza, o sea, es como el lo que inicia toda la historia, el dinero, ¿no? O sea, no hay dinero para pagar la renta, entonces, ¿cómo vamos a conseguir el dinero? Todo este dilema también de estos personajes jóvenes, ¿no? Prometidos en el lío, que bueno, es un lío de todo lado, ¿no? Acá en Colombia también es un lío de la persona que es joven, conseguir un trabajo es pues una odisea completa, ¿no? O conseguir pues un trabajo digno también, ¿sí? Entonces, no sé si quieras contar al respecto de eso, cómo fue como alguna experiencia personal que fuera como trasladando eso, ya pues nos contás acerca de vivir en un piso compartido, ¿sí? Y toda esta dinámica del dinero como representándose hasta la corrupción de los mismos personajes, ¿no? La corrupción de Francisco por el dinero, ¿no? Entonces, es algo que me parece súper, súper genial y curioso. Sí, de todo esto había partido porque desde una reflexión que había hecho, que era sobre la nuestra generación, claro, no todos, pero nuestra generación tendencialmente eso no tenía, muchos de nosotros no tenía ni un piso propio, ni un coche, ni una relación estable de amor, ni un hijo, ni un trabajo, ni nada. Claro, es que es algo que la generación que nos ha creado ya a esta edad ya tenía todo ya planificado. Por ejemplo, cuando yo grabé Sex Cowboys, mi padre ya tenía a mí desde 6 años. A la misma edad, sí. Con su trabajo, claro. Con la casa, con todo pagado y... Claro, cuando estás cerca de los 30, nuestra generación está en caos total. La generación que nos has creado cerca de los 30 ya estaba estabilizada. Así que esto te va a hacer pensar y hacer crear que todo es precario. Pero claro, es que lo hemos elegido y nos gusta. Y por eso me gustaba contarlo. Y que claro, es que el dinero siempre va a ser parte. Porque sin dinero es difícil hacer los sueños o hacer las cosas. Poco, con un poco de dinero siempre sirve. También grabar una peli con 5.000 pavos como hemos grabado, claro, son poco, pero son siempre 5.000 pavos.
sin aquel dinero sería estado imposible grabar Sex Cowboys. Así lo mismo en la vida. Un poco sirve, claro, es lo que a ellos sirve para mantenerte el alquiler, claro, porque si para ellos es importante tener un piso, que es algo primordial, el piso, ellos tienen que buscar el dinero, como ellos, como había hecho yo, como hago yo, como hacemos todo. Claro, porque no sería imposible vivir de otra manera o en otra ciudad o en la ciudad en la que hemos nacido. Es algo que está estrecho. Sí, es algo... No sé si te he contestado. Que... Sí, sí, no, claro, te entiendo perfectamente y pues esa extensión me pareció interesante. En ese sentido también hay algo que también, pues no es un factor... Que sea de, como de los que todos hemos hablado, pero pues uno lo denota dentro de la película, ¿no? Como la sociedad italiana, ¿no? Y bueno, como sus costumbres y manejos, o sea, porque uno denota que los personajes en sí mismos dentro de este piso tienen un mundo diferente al que está fuera de ellos, ¿no? Uno da eso, por ejemplo, en la escena en la que este tipo los está viendo desde la ventana, ¿no? Y es como un panóptico alejado, alguien... Que está completamente alejado de este mundo, de estos personajes, de este piso, ¿no? Y hubo una charla que a mí me dejó pensando bastante su significado, ¿no? Siento que es algo con una significancia mayor con respecto histórica de la sociedad italiana, que es cuando este personaje de Lebonsky, me gusta ese denotativo, hablando después de estar ebrio y bueno, una charla muy íntima personal acerca de estos amigos, de estos chicos que ellos hacían allá en la banca, no hacían daño a nadie, pero pues eran totalmente adversos, o sea, eran como una amenaza para todas estas personas que rodeaban su barrio, su fachada, y al final no volvieron a aparecer. Siento que eso tiene una connotación que me dejó pensando bastante con respecto a, me imagino, aspectos que suceden o sucedieron durante un tiempo en la sociedad italiana, ¿no? Entonces, no sé si puedas contarme un poco respecto a ellos. Digamos que desde Latinoamérica somos, pues, un poco cercanos, pero también lejanos a varios aspectos de la sociedad italiana, pero me parece interesante como descubrir ese aspecto también correlacionado al filme. Sí, sí, sí. Claro, la anécdota de los cuervos, que es lo que cuenta Bidini, Grande Lebowski, que lo cuenta Francesco, es algo que es representativo porque es que creo que sea bastante representativo en el mundo el facto que cuando hay un diverso o varios diversos, siempre la sociedad va a tener miedo. Por lo menos en Europa es así. Ve algo, alguien que es diverso, y siempre la primera reacción es miedo. Y claro, ellos no hacían nada malo, simplemente se vestían de negro, estaban ahí fumando y bebiendo. Y claro, pero para la sociedad era estar ahí todo de negro, diverso de nosotros y también perdiendo el tiempo porque no estaban trabajando, estaban charlando y bebiendo, divirtiéndose o también simplemente charlando. Podían charlar de cualquier cosa. Pero es que estaban ahí a la misma hora, eran los diversos. Y claro, todo el mundo se sentía un poco siempre amenazado de ellos. Y al final ellos no han tenido el coraje de seguir adelante. Por eso los cuervos han volado vía. Claro, un poco por culpa de la sociedad, un poco por culpa de ellos mismos que no han creído en ellos mismos. Y eso es lo que en el film está esta parte, porque es como si el gran Lebowski va a decir, mira, te cuento esta pequeña historia, pero el significado es lucha por lo que para ti es importante, siempre. Si el mundo no sea algo diferente, que el mundo no entiende, pero para ti es importante, lucha por esto. Eso para mí es algo que califica todo, califica mi manera de vivir, mi manera de entender el mundo y es luchar por lo que para ti es importante, porque si no el tiempo se escapa y te va a perder lo que te hace sentir vivo. Y Bidini, Grande Lebowski, es alguien que se ha perdido en esto.
porque se ha encerrado en su casa. Sí, eso, claro, en mi mente era algo universal. Pero claro, puede ser que, por ejemplo, en América Latina hay un concepto mejor de la sociedad de lo que tenemos en Europa y vosotros estás más acostumbrado a aceptar las diversidades. No, yo creo que, ¿sabes? En ese sentido, yo sentí una relación muy directa también acá en Latinoamérica, en otros de Colombia, con esta idea, ¿no? Acá en Colombia hubo una problemática social que se llamó la limpieza social, bueno, todavía es una realidad latente, en la que grupos al margen de la ley tomaban por sus manos propias justicia y empezaban a pegar panfletos, la mayoría llamado Águilas Negras, y empezaban a asesinar a ese tipo de personas, ¿no? Ya directamente. Ah, claro, yo no entendía esto. Entendía simplemente las personas que son diferentes y que están alejadas de la sociedad porque no condividen las cosas comunes, no condividen la manera de pensar de los otros. Ahí están en disparte para crear su propio mundo. ¿Como el punk? Como el punk, sí. Exactamente, los dos cuerpos eran jóvenes que escuchaban música dark, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Pues me parece que es una reflexión universal, ¿no? Una reflexión que se une en todos lados, lo diferente siempre será amenazante para lo conservador, que siempre va a ser la mayoría, ¿no? Y exacto. Lo conservador siempre va a abogar a no adaptarse a lo que es diferente, ¿no? Y va a... O sea, sea en el caso de Latinoamérica, erradicar lo diferente, o bueno, históricamente siempre ha sucedido, ¿no? O sea, desde las guerras mundiales, erradicar lo diferente es una realidad, ¿no? Y digamos que aún hoy día no es, digamos, en el sentido de esa violencia física, pero sigue siendo una violencia real, ¿no? Sea desde acallarlo o totalmente la censura, sí, que sigue siendo una realidad. Y esto sigue avanzando y, bueno, en ese sentido, me parece que estos Jesús libres presentados en la película, que son esos personajes espíritus libres, pues revitalizan a uno la idea de esto, ¿no? O sea, ¿qué es ser verdaderamente libre, ¿no? Y pues, digamos... Sí, exacto. Por eso al final ellos se escapan, ¿no? Por eso la libertad, porque claro, esta peli, claro, habla de sexo, pero sobre todo habla de identidad. Identidad y libertad. Claro, la identidad y libertad, que me parece que... Claro, que vivir libremente la sexualidad, ¿no? Como vivir libremente la vida, es esto. La metáfora que está abajo, sí, fuera, todo el contexto de esta. Todo mantra, ¿no? Porque ellos se ven tentados a lo largo del trayecto de la película por varios mantras, varias variaciones, varios... por así decirlo, tentaciones, ¿no? O sea, desde el dinero al sexo fácil, varias cosas que los van tergiversando el paso, ¿no? Hasta encontrarse verdaderamente libres. O sea, que es con esa metáfora que me parece genial que haces al final de la destrucción de este aspecto físico, ¿no? De la moto, o sea, no importa. Exacto. Nada la moto. Ese es como el uno siempre nota, es como la única cosa a la que está aferrada este personaje. Sí, o sea, el tipo puede perder su casa, puede perder lo que quiera, pero su moto es imposible que la pierda, ¿no? Y al final eso no importa, ¿no? Realmente lo que vale es esta otra persona que ha estado conmigo, ¿no? Claro. Me parece que es una metáfora muy, muy bella. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. No, y en eso, pues, digamos que la película... manejando todas estas metáforas alrededor de todos esos aspectos sociales que se hace importante tanto de la juventud como de la sexualidad, como de las realidades de ese entonces que se estaban manejando, hace un énfasis muy, 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 muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el transcurso también de eso, ustedes... O sea, es algo interesante también del cine, ¿no? El cine cambia a las personas. ¿Ustedes creen que sintieron algún cambio después de haber filmado esta película? ¿Es como seres humanos, como personas, cambiaron, encontraron algo nuevo a través del filme?
Claro. Hicimos realidad, yo creo, uno de nuestros sueños, Sí. que era el verte en la gran pantalla, el llevar a cabo un proyecto así, la satisfacción personal que te queda y el crecimiento y. Claro, lo de hace, es que el cine, es que yo antes de grabar la peli ya había escrito algunos, ya tres, cuatro guiones. Claro, es que los guiones, cuando están en tu ordenador, no son nada. La peli es la peli, es una obra, puede gustar, no gustar, pero es una obra terminada, así que tenía muchas ganas de llegar al término de una peli. Así que, claro, después lo hemos pasado muy bien grabando y de todo, el entusiasmo estaba a tope, porque es algo increíble grabar una historia así, toda en casa o casi. Entre estas pocas personas que somos amigos y colegas y de todo, es algo que te va a dar un montón de adrenalina. Y también a los primeros festivales, de todo lo que ganamos en Roma, el Festival de Cine Independiente, adrenalina a tope, estaba muy feliz y de todo. Así que estos son recuerdos, es algo que te queda dentro para siempre. Claro, te va a dar la prueba que se. Si tú quieres veramente hacer algo, lo puedes hacer. Eso es importante. Claro, después pues, había en Italia la han puesto no apta para los menores y de todo, así que ha sido todo un trabajo. Sí, ha habido bastante rechazo, pero allí por el Pero momento te sientes que, como decíamos antes, que casi puedes hacer realidad tus sueños, en cierta manera. Con así que limitaciones, con un budget más pequeño, haciendo nosotros las cosas, pero bueno, uno de nuestros sueños era hacer una peli y lo hemos hecho. exacto. Sí, esto te va a motivar muchísimo. Totalmente. No, claro, totalmente. Se puede vencer a ese contra el dinero, ¿no? Sea desde la creación, desde el filme, desde la producción, sí. Obviamente va a ser presente, ¿no? Pero pues, hay una realidad, ¿sí? Ya, como tú dices, o sea, ese salto de ver ese guión escrito en una hoja de papel, haberlo hecho realidad, es una realidad orgánica, ¿sí? Que ya es como casi, ya no es tuyo, ya es algo en sí solo, Algo que ¿no? existe, algo que existe. Está en el Algo que mundo. existe por sí. Y cada quien lo ve a su manera, ya es una relación directa, ya no, tú no puedes hacer nada, es un hijo tío, y haces Exacto. su vida, ¿no? Digamos Totalmente. que todavía, o sea, ya 2021 sigue haciendo su vida acá en este festival, ¿no? Que sigue Absolutamente. sumando la Ha sido súper película. bonito, totalmente inesperado y Sí, es sí, como, sí, sí. ¡oh! Vamos a otro festival, o sea, ha sido un regalo. Cuando leí tu mail fui muy feliz porque creo que había buscado la peli, la había vista creo por internet o algún festival, te había escrito la quiero para el festival, wow, a tope, muy Claro. feliz, absolutamente. No, claro, es una película que, como hemos hablado en todo esto, y los que no hayan visto la película y estén acá mirándola en vivo, pues tienen que verla, ¿no? Toca todo una gran cantidad de temas, es una película intimista, es una película retadora también, y es una película que los va a dejar reflexionando alrededor de muchos temas que aún en la actualidad resuenan. Todos son temas que en la actualidad resuenan, ¿sí? Y que vale la pena, pues, volver a recapitular, ¿no? Entonces, Adriano, ha sido un gusto acá, esperamos tenerte más ediciones del festival, es un honor tenerte y pues esperamos que sigas haciendo muchas más películas, mucho siguiendo el punk, siguiendo todo esto, la libertad en la vida, sí, hay que seguir, ¿no? Eso es una realidad que Absolutamente. puede tener. Entonces, nada, es un gusto haberte tenido en ese festival. Para todos, la película va a estar disponible desde hoy a 5 días. Va a estar presente para que la puedan ver, no se la pueden perder. Va a estar totalmente gratis entrando a la plataforma www.indion.tv, rellenan el formulario de inscripción y pueden ver la película completamente gratis, ¿no? Entonces,
Están todos invitados a ver esta película de Adriano Viotti, actuada por Natalie, para que no se la pierdan. Absolutamente. Disfrutarla mucho. Disfrutarla mucho. Muchísimas gracias de nuevo por la charla y de todo. Esta distancia transcontinental entre Bogotá, Mallorca, allá están a las 12, acá estamos 6:55, entonces, nada, esto ha sido una charla súper genial. Agradecemos también a todos los expertores presentes, si tienen alguna pregunta, láncenla allá, podemos responderla. Bueno, nada, entonces, muchísimas gracias, Adriano, y esperamos seguir viéndote más en festival. Absolutamente, estamos en contacto y mucho ánimo para estos días, para claro, organizar todo y seguir con la organización del festival. Adelante, chicos, éxitos, éxitos. Absolutamente, hablamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Thank you.